cantarán, los muertos vivirán, mi corazón dirá. La oscuridad se irá, podré decir que libre soy, libre soy. Mirarán, los mudos cantarán, los muertos vivirán, mi corazón dirá. La oscuridad se irá, podré decir que libre soy. ¿Cómo estás vos? Mira, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Hoy es tu día de suerte. ¿Por qué? Contame. Te voy a invitar a comer. Yo sé que vos todo el tiempo andás
hule, así que me gustaría invitarte. Bueno, invitarme, pero si me pagas, sí voy. Claro que sí. Bueno, démosle entonces. Yo, hablando de eso, yo conozco un lugar que he querido ir, pero no he tenido pisto. Pero ya que vas a invitar. No te preocupes. Vamos. Pues, venite. Espérame. Dale. Vámonos. Sentate ahí, mírame. ¡Qué bonito está este lugar, bro! Sí, bro. Primera vez que vengo a un lugar así, bro. ¡Ey! ¡Qué bonito! ¿Y qué vamos a comer, bro? No sé, mira ahí el... El menú. Mira, a ver qué... Pero aquí no es tan caro, bro. ¿Qué te pasa, bro? Man, espérame, tengo que ir. Espérame, loco. Voy a ver los precios de aquí, a ver qué tal, a ver si me ajusta. Ay. ¡Sorpresa! ¡Pero qué! ¡Venimos a celebrar tu día, Tulio! ¡Ey! Muchas gracias. Yo a ustedes los conozco. ¿Verdad que ustedes son los que están en el grupo? Desde el grupo, vamos, del grupo. Niño. Y este man no prende la cámara. ¿Qué pasa ahí? Mira, el instructor del fitness también. Que me regaló los... ¡Qué Tulio, barbaridad! ¡Qué oíme, sorpresa! Venimos todos alegres a celebrar tu día, hermano. ¿Qué te parece? No, estoy muy contento. Después de una semana larga de trabajo... ¡Qué felicidad! ¡Qué día más feliz el que estoy pasando hoy! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muchas gracias! Mira, es lo que siempre te digo. En los grupos de crecimiento es donde se encuentran los amigos de verdad. ¿Ves? Es cierto. ¿Qué te parece si le entramos a lo bueno, oramos por tu vida y comemos pastel? Vaya pues. ¡Dale viaje! Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida de tuyo. Dale muchos años más. ¡Amén! ¡A comer pastel, se ha dicho! Todos nosotros en algún momento hemos tenido esa sensación que nos hace falta algo en nuestra vida. En mi caso, cuando yo estaba en la adolescencia y después de la muerte de mi papá, yo sentí que había un gran vacío en mí y no entendía eso, solo sabía que ahí estaba y no sabía cómo llenarlo. Busqué llenarlo en diferentes lugares, fiestas, algo de alcohol, tal vez en cosas místicas para saber si a través de ellas podía llenar ese vacío en mi vida, pero seguía igual, el vacío estaba ahí. Hasta que un día logré comprender que Jesús me amaba y que Él había muerto en esa cruz para salvarme. Así que una noche yo le dije a Él: Dios, no comprendo todo, pero sí sé que Jesús, al morir en la cruz, me ha salvado de mis pecados. Y yo le recibí a Él como mi Salvador. En ese momento, la llenura del Espíritu de Dios está en mí y vino a mí. Y ese vacío simplemente ya no está, desapareció. Comprendí que el amor de Dios llenaba todo mi ser. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo te sientes tú hoy? ¿Con qué estás lidiando? Quiero decirte, Jesús es la respuesta. Y yo sé que lo has escuchado, pero verdaderamente te puedo decir, Jesús es la respuesta. ¿Qué tal si hoy, si nunca lo has hecho, puedes recibir a Jesús como tu Salvador? Solo tienes que decirle a Él: Dios, comprendo que Jesús pagó por mis pecados en esa cruz y que yo no puedo salvarme. Recíbele a Él para que tú puedas también experimentar ese trabajo de Dios que hace en tu vida, para seguir caminando con Él y seguir comprendiendo lo que Él tiene para ti, ese amor tan grande e inmenso que lo llena todo. Que Dios te bendiga. Insaciable son.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Buenas, es una alegría estar aquí con ustedes, ya terminando esta serie Si yo tuviera, comprendiendo lo que falta. Una serie que nos ubica en entender de que nosotros necesitamos en realidad a Dios más que cualquier otra cosa. Pero hoy quisiéramos tocar el tema Si yo tuviera más amigos. Puede ser que entre nosotros haya este tipo de pensamiento. No está mal pensar, hey, yo quisiera tener más amigos, pero quisiéramos darle otra perspectiva, porque muchas personas tenemos conflictos relacionales y culpamos a otros cuando nuestra soledad, ¿verdad? Hay problemas, nos sentimos solos y tenemos esas deficiencias relacionales. Entonces, la palabra nos hace un llamado realmente a que nosotros nos mostremos amigos, que hay una diferencia en pensar, ah, yo necesito más amigos, a realmente ver la raíz de la situación, que es, yo me estoy mostrando amigo. Y este es un
Tema muy interesante porque vamos a hablar de algunas características de un amigo, pero antes de eso yo quiero aclarar algo. Cuando yo estaba pensando en este tema, estuve analizando la situación porque cuando uno hace una introspección de su vida y realmente analiza, se autoanaliza, yo me di cuenta de que no he sido tan buen amigo. No he sido un amigo como lo que les voy a hablar. O sea, no estoy ahí, ¿verdad? Pero sí les quiero ser bien claros de que he tenido y tengo buenos amigos. O sea, realmente tengo buenos amigos y creo que muchas de las características que yo puedo sacar para poder hablar de cómo ser un buen amigo las puedo sacar por las cosas que mis amigos han hecho conmigo. Y obviamente es un proceso de aprendizaje, así que este tema creo que va a ser uno de los temas en el año que más retos me van a traer a mi vida. Porque definitivamente necesito mejorar mi calidad como amigo de otras personas. Entonces, tengo a mis amigos que realmente han sido un gran ejemplo para mi vida y puedo mencionar de que todas estas características se cumplen en la vida de ellos y les agradezco por eso. Así que quisiera mencionarles de que la amistad, en realidad, el ser un buen amigo, tiene que ver con que nosotros realmente estemos haciendo la gran comisión. O sea, no podemos desligar una cosa de la otra. De hecho, probablemente nosotros disfrutamos más la gran comisión cuando nosotros estamos teniendo buenas relaciones con otros y cuando estamos siendo un buen amigo. Imagínate Jesucristo cuando estaba con sus discípulos y les llamó amigos. Y de hecho les dijo, hey, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Entonces, era un claro ejemplo de que en medio de la gran comisión que los discípulos estaban viviendo con Jesucristo, había una gran relación de amistad. Él los consideraba como amigos y se mostraba a ellos como un buen amigo. De hecho, Jesucristo es el mejor ejemplo de amistad de un amigo que nosotros podemos tener. Así que definitivamente que en el proceso de la amistad, en las relaciones unos con otros, está funcionando la gran comisión ahí. Jesucristo dijo, vayan por todas partes en el mundo y hagan discípulos. Pero creo que en ese mandato está implícito de que iba a haber amistades, de que iban a haber relaciones estrechas. Entonces, nosotros disfrutamos y no lo podemos desligar la gran comisión, pero cuando realmente se están dando esas relaciones estrechas, porque va mucho más allá de solamente compartir el evangelio e irnos a la casa a dormir. Es como un amigo que tengo que no le gustan los frijoles. Y nosotros en el círculo de amigos nos reímos, lo molestamos porque no le gustan los frijoles. Y es bien interesante cuando compramos baleadas para comer, porque le quita los frijoles a la baleada. Entonces yo le digo, hey, eso ya no es una baleada, es una tortilla con un huevo, con mantequilla, lo que sea, pero ya no es una baleada. Entonces lo mismo, si vos quitas la amistad en tus relaciones, si vos no buscas ser amigo, estás quitando ese elemento importante dentro de la gran comisión, dentro de lo que Dios quiere que vos hagas, que le enseñes a otros, le enseñes a tus amigos acerca de Jesucristo. Entonces quisiera mencionarles cinco cosas muy importantes acerca de la amistad, características. Número uno es que un amigo se identifica con el dolor. Si hay algo que yo he podido ver a través del tiempo de mis amigos es que se han identificado con mis momentos de dolor. Gracias a Dios no he pasado por momentos de dolor tan fuertes. Pero los momentos que he tenido, que he tenido situaciones dolorosas, ellos han estado ahí. Ellos me han apoyado. Y de hecho, una de las situaciones que yo he podido identificar es que ellos sufren también cuando yo estoy sufriendo. Y entonces ahí hay una conexión, ahí hay una relación. Entonces es importante que cuando tengas un amigo que esté pasando por una situación difícil, no lo abandones, no lo dejes de la mano, sino que te identifiques con el dolor y busques animarlo, busques estar ahí solamente con que estés ahí en los momentos dolorosos. Y muchas veces perdemos
a veces ese enfoque en la amistad cuando no estamos ahí. Muchas veces probablemente yo no he estado ahí para algunos amigos. Y cuando yo pienso en eso, digo, probablemente esto afectó un poco la amistad. Pero, como les digo, podemos comenzar hoy a empezar a dar pasos para que podamos ser amigos. Y en vez de decir, no, entonces voy a buscar más amigos. No, empezar a enfocarte en esos amigos, en tener una buena relación, en empezar a identificarte con el dolor de esa persona. Y yo creo que eso va a hacer de que el lazo se vaya estrechando a tal punto que esa persona esté disponible para vos también, cuando vos tengas tus momentos de dolor. Y número dos, bueno, hay un verso ahí que tal vez me gustaría mencionar, es Proverbios 17:17, que dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Y se identifica de esa manera porque en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, entonces se identifica como se identificaría un hermano, mucho más que eso. Entonces, comparte ese dolor. Bueno, así que aprendamos a identificarnos, no huyamos de eso. Yo, me acuerdo que un amigo me hizo esta pregunta, ¿por qué vos no te considerás así amigo con nosotros? ¿Por qué crees que necesitas mejorar? Yo creo que era una buena pregunta y yo creo que muchas veces, tal vez la comodidad o tal vez que me he enredado en diferentes cosas. Entonces, pero tenemos que darle el tiempo a lo que es necesario. Yo creo que esto es parte de nuestras prioridades como cristianos, como hijos de Dios, pero también como seres humanos, ¿verdad? Identificarnos con las personas de este punto. Y también aquí entra la familia, porque si la familia está ahí a nuestro alrededor, también deben ser nuestros amigos. Y si hoy no tenés una relación estrecha con tu familia, es momento para que empieces a identificar cuáles son las situaciones que necesitas mejorar ahí y empezar a mostrarte como amigo con tu familia. Y número dos es, no, un amigo no te abandona en la necesidad. Pasamos por diferentes situaciones, pero un amigo jamás te abandona. Y eso es importante entenderlo, que esa es una característica primordial en la amistad. Hechos 4:34, cuando habla de la iglesia que empezaba a funcionar y era un montón de personas, pero había unas relaciones tan estrechas, había una amistad tan profunda que dice que no les hacía falta nada a las personas ahí, porque los que tenían alguna cosa o terreno lo vendían para que aquellos amigos que tenían necesidades fueran suplidas. Así que un amigo es alguien que busca siempre apoyar en medio de la necesidad. Recuerdo que cuando Dios nos dio la oportunidad con mi esposa de ser papás y nos trajo a nuestra hija, a Hannah, que por cierto creo que aún no se las he presentado, aquí vamos a poner una fotografía de ella para que la conozcan, ha sido una bendición en nuestras vidas, pero no teníamos probablemente muchas cosas, no tuvimos la oportunidad de celebrar un baby shower, por diferentes situaciones, pero me acuerdo que solo llamé a tres amigos y entonces después de esos tres amigos que los llamé, teníamos un montón de cosas porque ellos le dijeron a otras personas, porque esas otras personas también se mostraron amigos con nosotros y yo pude ver, wow, y todos esos amigos ya tenían hijos. Y yo dije, cuando ellos tuvieron sus hijos, yo no me mostré amigo con ellos, pero increíble cómo ellos, en medio de esa necesidad que estábamos teniendo en ese momento, realmente se movieron. Y les digo, porque me lo han mencionado, que me fue mejor que cualquier otro baby shower. Entonces, ¿por qué? Porque tenía amigos, porque tengo amigos. Entonces, importante, y esto es una reflexión para mí, de venir y mostrarme amigo con mis amigos en medio de las necesidades que ellos tengan. Entonces, realmente es una reflexión para preguntarte y autoanalizarte. ¿Lo estaré haciendo yo? Número tres es que guía a hacer el bien. Un amigo siempre te va a guiar a hacer el bien. Cuando alguien, por diferentes razones y situaciones, te guía a hacer el mal, no se está mostrando como amigo. Puede ser tu amigo quizás, pero en ese momento no se está mostrando como tu amigo porque te está provocando un daño. Pero el amigo siempre guía a hacer el bien. Proverbios 12:26 dice, el buen amigo
da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. Y yo recuerdo mucho los consejos de la persona que ha estado los últimos años mentoreando mi vida, guiándome, y no solamente diciéndome buenos consejos, sino que también estando presente en todas las situaciones de mi vida. Y yo digo, wow, esta persona me ha dado tanta dirección que hoy camino correctamente, probablemente porque Dios también lo ha usado a esa persona. Y yo siempre le digo a esa persona que siempre que él necesite algo, para mí es difícil decirle que no. Y en realidad ahí yo puedo ver realmente un estrecho en la amistad, porque yo me siento en la obligación, pero sin ningún sentimiento incorrecto, sino que con un sentimiento bien positivo, es decir, hey, él realmente se ha mostrado amigo conmigo, entonces yo no lo puedo defraudar. Entonces, yo creo que ese es el punto, y al final se trata de cuando tiene uno de esas relaciones estrechas, realmente está ganando más brazos de apoyo, está ganando realmente la ayuda de Dios, porque Dios utiliza a tus amigos para darte una mano. Y es importante entonces de que consideremos rodearnos de amigos que amen a Dios. Porque cuando tus amigos aman a Dios, realmente van a llevarte, guiarte a que ames a Dios. Y si vos te mostras amigo, también va a pasar lo mismo con tus amigos. Los vas a guiar a que amen a Dios. Entonces, si no lo has estado haciendo, entonces es importante empezar a dar un giro. Y primeramente buscar a Dios en tu vida para que empieces a guiar a las personas que están a tu alrededor. Y número 4, un amigo no juzga. Importante, el amigo no juzga. Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos más íntimos. Y qué difícil es esta parte, porque muchas veces rápidamente caemos en juzgar aún a nuestros propios amigos, aún a nuestra propia familia. Pero no nos detenemos a pensar cuál es el trabajo que Dios está haciendo en esa persona o qué es lo que Dios quiere enseñarle a esa persona cuando hay situaciones incómodas, cuando hay situaciones que probablemente están haciendo caer a las personas. Entonces buscamos juzgarlos, pero un amigo no hace eso, sino que un amigo perdona y realmente restaura. Entonces, al contrario, un amigo en vez de juzgar, sino que crea espacios seguros para poder escuchar, para poder conversar. Y aparte, debe de quitarse ese síndrome de tener la razón. Siempre buscamos tener la razón. Así como los amigos de Job, Job estaba cayéndose en pedazos y los amigos no estuvieron ahí para escucharlo, sino que tenían el síndrome de tener la razón. Yo tengo la razón de que Dios, esto es lo que te quiere enseñar. Cuando realmente lo que Job necesitaba es que ellos estuvieran ahí como sus amigos para escucharlo y para extenderle una mano, ayudarlo. Y al final Dios los corrige. Dios los corrige porque no era el trabajo de ellos juzgar a Job. No era el trabajo de ellos tener la razón. El trabajo de ellos era mostrarse amigos con Job. Y podemos entender de que realmente el amor es más efectivo. El amor es mucho más efectivo que buscar tener la razón en las situaciones. Así que es importante que tus amigos puedan encontrar en vos ese espacio seguro para que puedan conversar acerca de sus pecados, acerca de las situaciones difíciles que están pasando. Que puedan contarlo con libertad, que no te asustes, que no tiembles, sino que realmente creas que Dios tiene un propósito en sus vidas y que el amor de Dios puede con todo. Puede con todo. Y eso es muy importante. Y realmente que me recuerdo cuando en mis problemas, en tantos problemas que he tenido durante lo largo de mi vida, siempre han habido personas ahí que me han escuchado y sencillamente no me siento monstruo con ellos. Me siento humano y siento que Dios puede trabajar con mi vida. Eso es muy importante. Y número 5 es que realmente a los amigos, a una persona que se muestra amigo, le importa pasar tiempo
Realmente es importante el tiempo, pasarlo. Y Proverbios 27:10 dice, nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre, nunca lo abandones. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Y nos invita la palabra a nunca abandonar a nuestros amigos. Muchas veces por X o Y razón, lo más fácil es dejar de tener ese contacto o sencillamente hacerlo a un lado. Porque pensamos que hay otras prioridades, pero Dios dice, hey, no abandones a tus amigos. Siempre deben estar ahí. Vos debes de estar ahí para ellos. Así que yo los invito a que hoy, que estamos cerca de celebrar fechas de agradecimiento, estamos cerca de celebrar las fechas de Navidad, busquemos pasar tiempo con nuestros amigos, busquemos en nuestra familia mostrarnos amigos también para pasar buenos tiempos de camaradería, de refrigerio, donde realmente sean tiempos que disfrutemos estar ahí. Entonces, provocarlos. Realmente es un trabajo de cada uno de nosotros mostrarnos amigos con las personas que están a nuestro alrededor. Y una amistad duradera no solo está presente cuando interesa, sino que busca estar presente en todo momento. En todo momento. Yo tengo amigos que me dicen, Jairo, salgamos hoy. Yo no sé si es que me dicen, Jairo, salgamos hoy porque quieren alejarse de los problemas o porque quieren dejar de hacer algo malo y prefieren estar con un amigo. Entonces, no sé cuál es la razón, pero yo creo que Dios permite esos tiempos para que nosotros demos dirección, para que instruyamos, para que los dirijamos, para que los animemos, para que realmente podamos ver la mano de Dios ahí. Y les quiero guiar en este pensamiento. O sea, no es si yo tuviera más amigos. En realidad es si yo me comporto como un buen amigo. Lo que yo realmente necesito es comportarme como un buen amigo. Probablemente, entonces, la solución no sean más amigos. No sean más amigos. Sino que la solución es que yo me muestre como un amigo. Y tal vez como una meta que nos pueda dar dirección hoy para que salgamos aquí, como qué puedo hacer, es, bueno, buscar tener amigos para disfrutar la gran comisión. Buscar mostrarte amigo para disfrutar la gran comisión y sé un amigo que provoque que sus amigos amen a Dios. Así que cuando estén con vos, ellos realmente disfrutan ese tiempo porque conocen más de Dios y saben de que Dios está actuando en tu vida, para la vida de ellos. Así que los reto a que seamos como Jesucristo con nuestras amistades. Seamos entregados y con propósito de que Dios está haciendo un trabajo, Dios está haciendo la gran comisión en medio de nosotros. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Señor, tú eres nuestro amigo. Tú eres la persona que siempre está con nosotros, que se identifica con nuestro dolor, que nos ayuda en nuestras necesidades, que cumple con cada una de las características. Y eres un modelo a seguir en la amistad. Señor, que podamos dar pasos para parecernos más a ti con nuestros amigos y que ese efecto colateral que se crea sea milagrosamente y poderosamente para tu reino. Ventajas para tu reino. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia, porque la iglesia tiene el poder para crear relaciones tan fuertes como las de una familia, o mucho más. Porque al final todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos uno en ti, Señor. Así que gracias por este tiempo, gracias por lo que nos acabas de enseñar y que definitivamente salgamos de aquí pensando en cómo podemos ser mejores amigos, cómo podemos mostrarnos amigos como tú te has mostrado con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.